En este lugar emblemático en Julumao se está llevando adelante un importante proyecto que tiene que ver con la construcción de una estación de servicio de bandera oficial YPF. Este proyecto está a cargo del arquitecto andalgalense Pedro Larcher, quien ya nos cuenta acerca del avance de esta obra. El aspecto a destacar es que es una estación de servicio de vanguardia con la nueva imagen de YPF. Es la primera en Catamarca. Va a tener la parte de combustibles líquidos y la parte de servicio, donde va a estar el full 24 horas, servicio de cafetería, hamburguesería, kiosco, bebidas. Y tiene servicio de boxe, que es el servicio lubricentro de YPF, cambio de aceite, revisiones. Y aparte tiene un servicio de duchas y baños para camioneros. Bueno, es de última generación, materiales de vanguardia, sistema eléctrico de monitoreo, telemetría, todo lo último que se usa a nivel nacional está puesto acá. Mucho aluminio, mucho vidrio, muy moderna, iluminación LED. Tenemos el consumo energético de la estación, una gran parte, 70% está provisto por paneles solares, que la gente los puede ver acá en la esquina de la estación. Después, urbanísticamente, fue una interesante intervención, porque se abre una calle que va a comunicar con el barrio Los Fundadores, que es el barrio vecino. Así que bueno, un edificio moderno que le va a dar otra vista a la entrada de Andragalá y bueno, va a prestar un servicio de excelencia.